Hola, buenas a todos, chavales. Bueno, pues aquí estamos en Canal Informe comentando Informe, claro que sí, en Rife, ese juego de motos. De motos de calle, circuitos de carreras, está guay. Circuitos urbanos, circuitos de montaña, está guay. Me gusta este juego. Vamos a eventos de gira mundial, estamos en Naked Bikes, de peso medio. Vamos a bicilíndricas. Bicilíndricas, peso medio. Y nos toca la última carrera, que es unas carreras, día de pista, en Potrero, circuito de gran premio, 6 kilómetros, 700 metros de circuito. Y tenemos que adelantar a un montón de personal, ¿no? A ver si en esta no tengo que preparar la moto. De momento, hasta ahora no tuve que hacerlo. Y a ver si, pues, en esta prueba tampoco. De todas formas, pues, si no tengo que prepararla ahora, cuando termine esta prueba, si la hago en oro, pues la voy a ir a preparar igual, ¿no? Para dejarla ahí un poquito tuneada y ya queda así. Pero bueno, es que esta moto es normal, es en comparación con las otras bicilíndricas que tenemos en este juego disponibles, pues esta moto es que tiene 132 caballos, las demás tenían 90, sí, 90 caballos, tal, hablamos de 40 caballitos más, y eso es una animalada. Ya lo visteis en el capítulo anterior, en el desierto salino, ¿no? En la prueba de aceleración, que mi madre querida los dejaba, pero ¡oh! ¿Dónde los dejaba? Un abuso total. Bueno, pues vamos a hacer este día de pista, que ya sabéis que en esta prueba lo que tenemos es que es como una rodada libre. Lo que tenemos es que adelantar a un número mínimo de personal en un tiempo, y cada uno que adelantamos pues nos va aumentando nuestro tiempo para que se termine, ¿no? Tenemos una cuenta atrás y cada uno que adelantamos pues se va terminando el tiempo. Padre, que me pasé ahí metiendo primera. Fijaos, ahora que adelante a este, pues no va dando tiempo. Vamos a pasar a este también. Vamos a adelantar a 38, señores. A 38, ni más ni menos. Esta moto creo que va a ser posible. Damos la hostia padre contra ese. Como me engañé ahí, pensé que seguía para la izquierda. Ahora aquí estas curvas son complicadísimas, la zona que viene ahora. Tampoco me puedo tomar con calma porque el tiempo se acaba. Ahora viene una zona delita marina en esta zona, ¿eh? Ya va a dar curvas. Para adelantar personal porque no sé, me acaba el tiempo, ¿eh? Vamos 19, ¿eh? De 38 no nos queda nada, ¿eh? We'll be right back.
va acabando el tiempo, cada vez están más separados los pilotos. No sé si llegaré a ese. Acaba el tiempo. Y me quedé a 8, tío. A 8, no hice ni la plata, creo. Hombre, tengo que ir yo más rápido y quizás sí que tenga que preparar un poquito la moto, ¿eh? Así que lo voy a hacer mejor, para no perder mucho más tiempo ya en esta prueba. Hicimos la plata, nos faltaron 8 par de oro, así que vamos a ir a preparar la moto. Vamos a preparar la moto y así nos quitamos de historias. Si ya con la moto preparada no soy capaz, ya es cosa de que tengo que ir más rápido y ponerme las pilas. Bueno, bajamos posiciones, pues somos 191 del mundo, pero queremos preparar la moto. Vamos allá. Vamos a tunear la Trucati, vamos a ponerle bridas de hierro en vez de plástico. Vamos a ver, motor. Unidad de control electrónico, pues sí, claro que sí. Como veis esto, hay tres... Ah, bueno, en esta sí que son diferentes. 6,6. No varía nada, da igual cual ponga, pues ponemos esta, venga. Bueno, vamos a filtro del aire. Venga. Ala, este. Maquinado de la culata. Vale. Aceite de alta calidad. Vamos a poner un escape. Pues no hay mucho donde elegir, pues ponemos este, sala, venga. Vale, el motor, transmisión, venga, vamos a poner caja de cambios. Vale, caja de cambios. Cambio rápido también, ¿por qué no? Ah, ponemos este. Es que da igual, es que hay dos, pero es como si hubiese uno, ¿no? Porque no varía la preparación para nada. Vamos a poner la cadena, la vamos a poner roja, si la hay, venga. No la hay roja. Pues a la esta, venga. Vale, frenos y suspensiones, por supuesto. Pastillas de freno de competición. Vale. Pinzas de freno también. Estas. Latiguillos, a ver si los hay azules, rojos. Venga, rojos. Y suspensión. Horquilla, a ver. Ah, esta. Perfecto. El aspecto, vamos a quitar las mierdas de la matrícula. Los espejos también fuera. Maletas rojas, lo que te hace a mí. Ah, pues esto rojo también si lo hay. Vale, tuneación total.
Empuñaduras rojas, están todos rojos. Las llantas también las voy a poner rojas, ¿eh? No lo dudéis. Y por último, la decoración da igual porque solo podemos poner la de los colores que nos ofrece cuando la compramos de fábrica. Entonces vamos a poner unas llantas, marchesín y guapas, llantitas y unos slicks, claro. Llantas rojas. No, mira, las llantas se las voy a poner azules, ala, porque me da a mí la gana. Ah, va por culo. Sí, sí, yo soy así. Vamos a poner ruedas de carreras. Unos slicks. Ya está, esto ya está hasta las orejas. Si ya no conseguimos la prueba ahora, mal asunto. Ya tenemos que correr nosotros, ¿eh? La moto más no se le puede hacer. Venga, vamos a intentarlo. Bueno, pues vamos allá.
Bueno, ahora sí que ya lo conseguimos en oro, ¿eh? Me costó un poquito, ¿eh? Pero bueno, hay que ir bastante rápido, la verdad. Y sobre todo no chocar ni nada, ni tener ningún error. Pero ahí tenemos el oro, perfecto. Bueno, pues ya está todo completado en oro en esta categoría. Fue bastante fácil, ¿eh? Con esta moto. Bueno, subimos posiciones, 185 del mundo, bien. Y esto ya está completado. Ya está todo en oro. Bicilíndricas de Naked Vice, de peso medio. Así que vamos a ver qué es lo que nos toca ahora. Ahora nos toca de peso medio, tricilíndricas. Con tres cilindros, ¿no? Y tenemos carrera única en Imola, tenemos carrera única en Donington, tenemos carrera única en la Riviera Francesa y tenemos carrera de aceleración en las Salinas y por último un día de pista en Sugo, circuito de Gran Premio. Bueno, lo veremos en el siguiente capítulo, empezaremos con este campeonato. Tenemos que comprar una moto de tres cilindros. Espero que os haya gustado, ya sabéis, like favorito, suscribiros para más vídeos, como digo yo siempre, a viciar.